El 7 de julio de 1990, Miguel Indurain llegaba con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 29 segundos en la séptima etapa del Tour de Francia, una durísima contrarreloj, de las que en esta época es imposible de encontrar, 61 kilómetros. Los periodistas españoles suponían que aquel tiempo era imposible de batir. Con semejante exhibición, ¿quién podría ganarle a este ciclista con potencial histórico? Miguel, de 25 años, era un especialista en la crono, una estrella del ciclismo español, aún sin ganar los 5 Tours de Francia. Era un futuro hito. La contrarreloj duró más de 8 horas. Llegaban y llegaban ciclistas, pero ninguno se acercaba al tiempo de Indurain, ni quien se suponía que era el líder del Banesto para aquel Tour, Pedro Perico Delgado, que había llegado perdiendo 41 segundos con Miguelón. Se notaban los comentarios de confianza de los periodistas españoles, y justificadamente. Era Miguel Indurain, el extraterrestre. Además que ciclistas importantes como Gianni Buño habían hecho peores tiempos. El mismo Greg LeMond, ganador de aquel Tour y quien vestía los colores del arco iris como campeón de ciclismo de ruta, perdió 47 segundos. No era una contrarreloj cualquiera, había ciclistas de renombre. Además que era el Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo, Indurain estaba varios escalones arriba en batallas contra el crono. El sistema de los tiempos en varias ocasiones tuvo problemas. En un referencial le dieron a un ciclista 7 minutos mejor que Indurain, algo que no cabía en la cabeza de nadie. Minutos después fue ajustado el tiempo. La etapa continuaba con el mismo panorama. Pasaban y pasaban ciclistas sin que ninguno pudiera superar al español. Los periodistas volcados a Indurain, prácticamente el ganador de la etapa, era su posible segunda victoria en la carrera francesa. La cara de Indurain, de un momento para otro, cambió de una sutil sonrisa a un gesto de seriedad. Los periodistas de la televisión comentaron que un ciclista había hecho un primer referencial 57 segundos mejor que Indurain. Era extraño, existía la posibilidad que el sistema estuviese fallando nuevamente y que pocos minutos después se ajustara el tiempo. El ciclista que supuestamente estaba rompiendo los cronómetros era Raúl Alcalá, un mexicano de 26 años y 20 centímetros más bajito que Indurain. Hacía 4 años había llegado a Europa, había hecho 2 veces top 10 en el Tour y era la segunda opción del PDM para esta carrera en 1990. El sistema no estaba fallando, Raúl Alcalá estaba volando aquel día. En el segundo referencial, en el kilómetro 41, estaba aventajando a Indurain por 1 minuto con 22 segundos. El mexicano no solo era de piernas fuertes, su mentalidad era tan fuerte como estas. Aseguró que quería ganar el Tour y que estaba trabajando para ello. Había tenido un gran inicio de temporada y esta era tal vez su gran oportunidad. Indurain, Delgado, Buño y LeMond habían hecho la crono con la carretera seca. Lo contrario fue para Alcalá, quien la lluvia le complicó más el día. El riesgo de parar en el suelo aumentaba. Al parecer, Raúl no le hizo caso al piso mojado y continuó pedaleando como nunca. En el tercer referencial marcaba 1 minuto con 40, mejor que Indurain. Después de los 61 kilómetros arribó Alcalá. El asombro de los periodistas era evidente. Había hecho una contrarreloj de otro mundo. Venció aquel día a Buño, Delgado y a LeMond. Además que le sacó 1 minuto con 24 al gran Miguel Indurain. Llegó a la meta y fue cercado por decenas de periodistas que querían conocer de primera mano las impresiones del mexicano que se había atrevido a ganarle a un especialista en la contrarreloj y una de las grandes promesas del ciclismo español. Raúl Alcalá nunca pudo ganar un Tour ni una Vuelta, pero puede darse el lujo de contar la historia de aquel día que un mexicano le ganó una etapa al futuro ganador de 5 Tours de Francia, Miguel Indurain. Aquí te dejo más historias que puedes ver y si quieres apoyar el canal, haz estos 3 simples pasos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte este video con al menos un amigo.